What's going on, guys? Welcome to another video. Today I'm coming to you guys with a travel video, kind of a food video. I'm back home in Panama, trying to create some content, some travel content for the channel. I'm here at La Tapa de Coco, which is a small restaurant here. I was invited by a friend to eat here. It's got great reviews. It's Afro-Antillean food, which is a big part of our culture here in Panama. So we're gonna go check it out. Thought I'd bring you guys along, show you, and that way, if you're ever in Panama, you may want to come check it out. So let's go inside and have a look. So La Tapa de Coco is located in the San Francisco neighborhood of Panama City on 68th Street. It's a small restaurant, but has a really cool vibe. It's colorful, and they played salsa and reggae when I was there, so I really enjoyed that. The place is very clean and well organized, which is something I always pay attention to when visiting a restaurant. So that was another plus. They have limited parking outside, so just keep that in mind. I was there on a Monday evening with some friends, and by the time I left, the place was packed. The menu is available in both Spanish and in English, so if you don't speak Spanish, they got you covered. Okay, so I went with the fish of the day, and today we're having mahi-mahi with sweet plantain, coconut rice with peas, and coleslaw. And it's dressed and presented very nicely. Bonnie's having the one pot bolognese, which has shrimp, pork, coconut oil, coleslaw, caramelized plantain, all in one pot. And then we're also gonna try the, these are called torrejita de bacalao, codfish. And they have this like battered on it, fried, and a little bit of some spice tossed on the top of it. And I got some fresh coconut water. Then we're trying the this is like sugar cane with lemon mix, brown sugar. Really refreshing, really sweet, tastes really good. Really good, yeah. Very refreshing. I'll try the codfish. Very moist, check it out, very moist, really good. So the coconut water is really cold, very refreshing as well. I'm going to start my main dish, which is the mahi-mahi with the rice. Got the mahi-mahi with a little bit like a tartar sauce on top. Very delicious. Got red onions as well, but I don't like onions. I just like the flavor. Yeah, we're not exaggerating. The coconut flan is what we're having for dessert, and it's fantastic. It's really rich. The coconut, everything, caramel, everything is really excellent. Okay, muy buenas tardes, amigos. Me encuentro aquí en La Tapa del Coco. Me encuentro aquí con el caballero Isaac, el monstruo de la comida frontillana. No, mi gente, bienvenido. Gracias a mi hermano por venir a visitarnos. Cada que está aquí en Panamá nos da la visita y nos trae comensales. Estamos para servirle aquí en La Tapa del Coco San Francisco. Servimos comida afropanameña y le damos amor a la gente. Así que pasen por acá para que prueben. Isaac, en este momento estamos interesados en que tú nos comentes de qué se trata La Tapa del Coco. De dónde viene, de dónde procede, quién fue el que inventó esto. Yo vengo de una familia de cocineros. Mi bisabuelo, mi abuela y mi papá todos cocinan. Entonces yo crecí en un mundo de cocineros. Yo nací en Río Abajo y me crié entre Río Abajo y Colón. Y bueno, ya en mi adultez decidí emprender en el mundo gastronómico y aquí estamos. La Tapa del Coco tiene 7 años, tiene 3 años aquí en San Francisco y tú sabes, es una inspiración familiar, cultural de la comunidad, pero que queremos que llegue al mundo. ¿Y este es tu primer local? Este es mi tercer local. Ok, pero... Yo he venido avanzando hasta que llegué aquí. Ok, perfecto. ¿Y entonces tienes intenciones de expandir? Bueno, en el tiempo que es el crecimiento que se da, entonces uno expande. Uno no debe expandir antes de tiempo. Y nosotros estamos muy enfocados en que la comida, el servicio de este local sea muy bueno y ese es el enfoque ahora mismo. Tenemos una duda aquí de un plato muy típico que hoy, casualmente fue que lo escuché. ¿Cómo es eso de la micha? La micha es un pan panameño. En Panamá se le pone tres nombres a los panes, es tradicional. Uno es el pan huevo, el pan micha y el pan viril, que representa como los órganos sexuales. Algo panameño, en realidad. Y la micha es uno de esos. Entonces la micha tradicional lastimosamente ya no se consume tanto.
y se hacen festivales en Panamá para promover pues el consumo de estos panes tradicionales. ¿Y cuáles son los ingredientes que la micha es un pan. ¿Pero es un pan con algo especial a esto? No, es el pan, y el pan tú lo puedes rellenar en lo que tú quieras. Ah, ok, perfecto, porque lo vi en Instagram y me llamó la atención mucho. Sí, el pan micha es un pan tradicional panameño, chiquito. Pero ya lo sabemos, sí. Así que ya saben, mi gente, los invito a que vengan a conocer a Isaac acá personalmente, su local. Estamos aquí en calle 68. 68 San Francisco. En San Francisco, así la que... La tapa del coco, papá. Es un placer, gracias. Muchas gracias, hermano, por gracias. Todo. Excelente gracias. Servicio.